Ok, vamos a probar Remnant 2, que es un Souls-like, que ha salido hace muy poquito. Y es un Souls-like, pero va con disparitos, así que no sé cómo va a ser la movida. Parece el típico meme de... No está mal. Nada mal. El típico meme de cuando tú le contabas a tu amigo de que Dark Souls era un juego muy difícil y te contestaba eso de, bueno, a mí me das una metralleta y en primera persona y me paso el juego de un plumazo, ¿no? Pues ese meme es este videojuego hecho realidad, ¿vale? Bueno, el color del personaje y todo eso me da un poco igual, ¿vale? Así que vamos a ir un poquito a la virulé. Tipo de cuerpo, la voz me da igual, todo igual. Nada mal. Vamos así, me da igual. ¡Ostras! Este personaje no recuerda un poco al de Edel West. O en su defecto, ¿cómo se llamaba? El de la Wii. El Red Steel 2. Vale, superviviente. Un buen punto de partida para la mayoría de los jugadores. Una experiencia más exigente con unos enemigos más duros y mortíferos. Ah, que tienen selector de dificultad. Entonces ya no es un Souls-like, ¿no? Porque un Souls-like, la característica principal es que la dificultad es la que es y suerte. Pues nos lo vamos a poner en pesadilla. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un primer gameplay de testeo para ver si os gusta. Ya sabéis, votaciones positivas al vídeo, comentarios y tal, y consejitos. Y lo continuaremos. Si no, pues otro videojuego que quedará en el olvido. Y pasaremos al siguiente. No pasa nada. De todas formas, hay unos cuantos vídeos que todavía está YouTube procesando para ver si proceden para el sistema de partner o no, así que por eso está un poco parado el canal. Seguiré subiendo santuarios porque parece ser que los santuarios te los cuenta como family friendly. Y no están teniendo problemas, pero el resto de vídeos ya es como que me da no sé qué empezar a hacer tops si quisiera sentir pena por mí misma, o cualquier otra cosa. Oh, es una buena caída. A ver, cabe decir que este juego es un poco exigente, o sea, que esta gráfica que tengo yo ya se está quedando un poquito atrás para este tipo de videojuego. Pero bueno, así veis por lo menos de qué va el juego y tal. Y poco más. Así que esperamos fallitos gráficos, en el sentido de que igual las texturas tardan un pelín más de la cuenta en cargar. Y cosas así. Álzate sin luz. Ya van tres. ¿Qué? Oh, por favor. Te he salvado la vida tres veces. El sumidero, tu pie. ¿Qué? Habrías muerto si mi madre no me hubiera enseñado a curar. ¿Esta tía quién es? ¿Ada Wong? Pues dos veces. El sumidero y justo ahora. Contando las veces que ha salvado la vida a León. Déjame ver eso. Déjalo, no es nada. Tiene un bocado ahí de algo, ¿eh? Estoy bien. Venga, remángate y reconoce que somos colegas de una vez. Esto no cuenta cómo reconocerlo. Déjame ver. Oh. Oh. Está empeorando. Escucha, no está roto ni sangrando. Ya se me pasará. No tiene pinta, ¿eh? Como siempre. Vamos. No sé de qué va el rollo. Porque no voy a ser aquí un poquito hipócrita y voy a decir que he jugado al 1 cuando no. Bueno, gráficamente me recuerda un poquito a The Last of Us. I don't know. Bueno, la distancia de... del FOV la he puesto al máximo y no sé, creo que se nota, ¿no? Igual es demasiado, ¿no? Pero si es un juego que hay que disparar... ¿Has oído hablar del Polo Norte? Pues prefiero tener bastante ángulo de visión, la verdad. Sí, como esta base. Un viejo blanco lo funda, comida y agua fresca, todo se lleva... Sí, creo que me he pasado con el FOV. Eso sí que es un cuento de hadas. Probablemente solo sean un par de viejos encerrados bajo tierra. Solo espero que tengan suministros para comerciar. De lo contrario, no duraremos mucho más aquí. O sea, parece que tengo la cámara puesta como si tuviese un monitor de estos
Que son alargados. You know what I mean? 23 novenos se llaman. Nunca he visto a nadie tan feliz. No en la vida real. No sé, la sensación que me da es como si tuviese puestas unas gafas de VR, de realidad virtual, y tuviese este campo de visión. Igual me he pasado un poco, lo podemos corregir. A ver, sistema, opciones. Tal no sé qué, brillo, desenfoque de movimiento, no. Sincronización vertical, sí, 60 FPS para que lo gocéis. Aumento de resolución, NVIDIA LSSSS. Los gráficos, pues están entre medio y alto. Campo de visión lo tengo al máximo. Vamos a bajarle un poquito. Porque creo que me he pasado. A ver, en los shooters y demás siempre está bien tenerlo al máximo. Pero así está mejor, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Así yo creo que está bien. Oye, se ve como demasiado fresco este juego, ¿no? Está cerrado, ¿no? Nos van a enseñar a saltar por aquí. No hay a dónde ir. Tiene que haber otra forma de pasar. Yo lo que quiero es empezar a ver enemigos y dejarme de tutoriales. Vale, tenemos ahí abajo a la izquierda los botones, que imagino que cada botón será para... ¡Oh! Al triángulo cambiamos de arma, como si fuera el Call of Duty. Al B nos agachamos y nos levantamos. El A es para dar un pasito para atrás. ¿Y la X? La X no vale para nada, imagino que será para recargar. Oye, pues no tiene mala pinta el juego este. Por cierto, hemos empezado, igual para cuando veáis esto, ya está publicado el vídeo o no, hemos empezado The Last of Us, el remake, el cual pusimos verde primero porque valía 80 euros y segundo porque no se podía ejecutar en PC. Pero ahora está en un precio más asequible, así que recordad que siempre dejo mi link de Instant Gaming, Raíz de Sangre, en la descripción de los vídeos, por si queréis mirar jueguecitos y apoyar el canal de alguna manera, aunque no sea directamente haciendo donaciones o superchat o como lo quiera llamar, pero podéis compraros vuestros videojuegos ahí, que están un pelín más baratos, y apoyáis ahí al canal un poquito. También podéis regalar juegos, ¿eh? ¿Cómo se abre la puerta? ¿Esto es la puerta que quiere que abra o esta no es? ¿O es esta? Ah, vale, vale. Vale, para adelante también haces voltereta con la A. O la X, si eres de PlayStation. Vale, vale, así se da volteretas. Pero no hay estamina. Vale, puedo consumir la raíz esa. Pero es que no sé... A ver. Personaje tal, no sé qué. Regenera 1,5 de salud por segundo. Duran 30 segundos, vale. ¿Qué les pasaría a estos desgraciados? Ah, aquí habríamos que venir con esta. O sea, deberíamos haber llegado con esta y haber dicho... aquí hay un objeto, no, pero ya lo hemos pillado. Desperdiciarla. Póntela en el tobillo. ¿El qué? A mí ya no me sirve. LB y X para utilizar el... Ah. Oye, vamos. Será mejor que nos alejemos de esos cuerpos. Ah, y por eso empezamos con la vida así. Para encontrar este objeto y curarte por primera vez. Bueno, Harry Potter aquí también pasa, ¿no? En el Hogwarts Legacy, que por cierto, lo traeremos algún día. Imagino que con el boost que le hemos metido al PC de RAM, en vez de 16 ahora tengo 32, debería ser suficiente como para poderlo grabar. But I don't know, Rick. The Last of Us. Bueno, yo quiero ver algún enemigo. A eso hemos venido. La historia me vale entre cero y nada. No he jugado al 1, así que... En ese sentido... Si es un Souls-like, la historia nos vale ver. De hecho, en los Dark Souls, o Sekiro, la historia te empieza a interesar cuando te la has pasado ya 7 veces. ¿Me explico o no me explico? Vas por tu New Game Plus 25 y dices, vale, me voy a empezar a interesar por lo que dice este NPC. No me he enterado del cartelito que ha salido porque estoy hablando de otra cosa. Esquivar y sprintar consume tu resistencia.
Mientras estás en combate. Ah, vale. Es Elden Ring. O sea, si no estamos en combate, no consumimos resistencia. Entonces debería poder correr infinitamente así, ¿no? Vale, imagino que habrá que meterse por el camión. Maybe. Ah, no, si está la puerta abierta. Así que lo dicho, si veis algún fallito gráfico es porque esta gráfica no es suficiente potente como para este juego. Como un plato de brócoli. Yo lo veo medio pocho, pero imagino que pasará como con The Last of Us. Que yo lo veía también un poco pocho, pero luego al ver el vídeo dije, ostras. Ostras. Bueno, vuelvo, insisto, lo de siempre. Cuando estoy grabando con el OBS pierdo yo un poquito de calidad, pero a cambio vosotros ganáis muchísima. En el vídeo. Así que para agradecer esas cositas, ya sabéis, botón de like. ¡Ostras! Ese bicho me recuerda a uno del Gears 5, puede ser. Gears 5, que lo tenéis subido al canal. 5 directos fueron. En resolución 2K, así que no tienes excusa para no verlo. Munición de arma de cañón largo, X10. A ver, visualmente está muy guapo, ¿eh? Aquí. Vale, hemos recargado. Y esta puerta me recuerda a Silent Hill, por lo oxidada que está. Mi pregunta es, ¿iremos con compañeros? Me refiero, en plan compañeros útiles, como si fuera el Gears of War, un equipito de 4. Estará pensado para jugar online, ¿no? Esto. ¿Pero quién juega a los Souls online? El online es para que te carrileen, ¿no? En los Souls, más que nada. Tipo, llegas a Malenia, el boss más difícil del juego, y dices, no puedo. No tengo tiempo. Etc. Me tiro por aquí. Y claro, la cosa de tirarte por los sitios es que luego no puedes volver para atrás. Así que hay que estar muy seguro de cada pasito que damos. Bueno, por ahora solo hemos visto un enemigo. Y ya nos ha recordado al Gears 5. Vale, podríamos saltar por ahí. Esta tía no sé para qué llega hasta esta pared, sabiendo que no hay sitio. Los compañeros te baitean porque te piensas que va a haber algo. Y aquí tiene que haber algo. Empezando a pensar que buscar esa base no ha sido una buena. Esta señora ya empieza a estar cuajada. Se va a transformar en Némesis o algo de eso. Y nos va a querer morder. ¿Dónde? En el siempre sucio. Pero bueno, esto, vuelvo, insisto, lo de siempre. Valoro el apoyo, pero si el juego me mola mucho y lo quiero continuar, va a suceder. Pero se agradece que haya hype por los vídeos, ¿no? A ver, descendemos. Por lo menos quiero llegar a un primer boss. En teoría, si es como un Souls-like, o como un Souls, o como lo quiera llamar, debería haber un boss pronto. El típico boss de tutorial, ¿no? Parece que aún quedaba algo de maleza. No sé, yo estoy flipando en solo con el cómo se ve. Con el cómo se ve y con... Tal vez deberíamos regresar. Calla. Volvamos sobre nuestros pasos. Podemos encontrar otra salida. Con el cómo se ve y cómo esta gráfica me lo está moviendo. Vale. Vale, los compañeros se ayudan. La he visto pegar un tiro. Oye, oye, oye. ¿Pero esto qué es? ¡Vamos, vamos! ¡Me morí! Ah, está pensado para que te mueras, ¿no? No sé, eran muchos y quitan mucha vida. ¡Ay, no, cabrones! Oye, ya van tres, por cierto. ¿A
Con esta ya van tres. Que sí, Ada Wong. ¡Mierda! Contando las veces que te debe. Que te ha salvado la vida. Oye, escucha. Si te sirve de consuelo, sí que eres mi colega. Sí que eres mi colega. ¿Por qué tienen la cabeza de Arceus, el Pokémon? Oye, a este tío la han atravesado con un... con la cola. O sea, muy vivo no tiene que estar. Oh, los han pausado. Bueno, empiezan las movidas mágicas. Esto ya mola. Claro, igual la gente que tenga contexto del 1 sabrá qué pasa. Estás a salvo. Espera. Somos amigos. Hemos venido a ayudar. No puedo aguantar eternamente, Bo. Ah, claro, también me lo he puesto en difícil, que esa es otra, ¿no? Ojo. Son los Vengadores. Eso que es un Estus. Un corazón del Zelda. Parece un contenedor de corazón del Zelda, sí. Las preguntas para gracias. Después. Hay que irse. ¿Quiénes sois? A la de tres. Creo que la gráfica se está rayando. Y no está leyendo bien la cinemática. Dos. O sea, primero debería haber hecho la pregunta. Y luego haberse escuchado la respuesta, pero ha sido al revés. Ya no puedo hacer más. Ahora te toca a ti. Oye, aún nos tenemos el uno al otro. Ya. Venga a seguirnos. No serán los últimos. Ya somos un equipo de cuatro, ya somos los Gears of War. A ver, gráficamente me gusta. Chatarra. The Last of Us, maybe. Más chatarra. Chatarra tiene pinta de ser como el dinero de este juego, ¿no? O son las almas, no creo. A ver, quiero recargar. Tengo más balas de pistola que de otra cosa. Así que vamos a gastar pistola. ¿Hay algún objetito por aquí? Este tío no sé si salta. Cosa que no creo. Dar volteretas sí, pero trepar no trepa. Puerto este. Debe de ser lo que he sentido en la base. Espera. Tengo ya hasta ganitas de acabar el episodio. Para ver cómo ha quedado el resultado del vídeo, que será mucho mejor que lo que estoy viendo ahora. Sí, no está lejos de aquí, pero el camino de bajada se ha desplomado detrás de nosotros. Ah, bueno. Buscar otra salida. Esto de mirar por los rinconcitos es una manía que hay que hacer. Es una muy buena manía para ver si nos dejamos cositas. Siempre hay cositas ocultas. Bueno, siempre no. Pero más vale mirar que no mirar. Vale, ¿cómo se corría así? Menos mal que esa parte del juego... ¡Ostras! ¿Quién me ha disparado? Ah, que los enemigos disparan también, no creo, ¿no? ¿O sí? O los compañeros también te pueden disparar a ti. ¿Hay fuego amigo? No lo sé. Sí, creo que hay fuego amigo. A ver. Sí. Vale, vale. Munición de pistola para mí. Oye, los... ¿El loot se pilla solo o hay que darle al cuadrado? ¿O a la X? Creo que hay que darle al cuadrado. Que la chatarra se ha recogido sola. Por eso pregunto. Tía. Esto de que te puedan caer por la cabeza... No mola.
otra pregunta. Si yo hago la kill, ¿me llevo las almas yo? ¿O no hay almas? Porque claro, hay compañeros. Igual los compañeros también se pueden llevar la kill. O la experiencia. Vale, se pillan solo los... Por lo menos la chatarra. Oye, esto se ve muy bien, ¿no? Me da a mí. Para que veáis que no hace falta una 4090 para mover ciertos juegos. Una 4090 pues está bien para moverlo en 4K. ¡Ostras! Que pueden pegar a melee. Pues ya está. Nos hemos pasado el juego. ¿Habrá armas a melee aparte de pegar tiros? Tiroteo Souls. Que podrían ser aliens perfectamente. Aliens de la película de Alien. Vale, la munición no la pilla sola, hay que pulsar el cuadrado. O en su defecto la X. ¡Pau! Ahí le he dado a la compañera en la pierna, ¿no? Lo normal. Esto no lo puedo trepar. Vale, vamos pillando chatarra, no sé para qué será. Pero más vale tener que no tener. Somos cuatro, ¿eh? Así que imagino que si ahora aparece un boss, lo ruseamos fácil. ¡Ojo! Cinematic. Así es. Sabe que ha perdido, pero no se rendirá sin pelear. Este es el primer boss. Este cacho de palo, sí. Ostras. No. No pinta bien la cosa. Pues claro que no. Tengo que morir aquí. Vale, ahí ha habido un tirón. Me morí. Ah, te pueden revivir los compañeros. Por vía. Tiene como demasiada vida, ¿no? Esto es aprenderse los patrones. Es el primer boss, no tiene que ser muy difícil. Teóricamente. Oye, oye. Me mataron, güey. ¿Los revivir y de los compañeros son infinitos o cómo va? Gracias. Imagino que no irás todo el juego con compañeros. Habrá partes que irás solo y no te puedan revivir. Digo yo. Si no, está muy cheto. Bueno, mientras otro se lleve el combo, a mí me da igual. Debería ser facilito. Pero sin mazo de malo. Bueno, por lo menos la puntería se me está dando mejor que en el The Last of Us.
Porque en el The Last of Us, por algún motivo, la sensibilidad del joystick no está muy allá, al apuntar. Aquí está perfecto. Tendré que toquetear. ¿No disparas mal, caminante? Sí, un punto de rasgo. Ya imagino. Pero no sufras. La base es segura como cualquier otra. O más. Entonces, ¿es real? ¿La comida, el agua y la gente que vive con un viejo blanco? Más o menos. Esta va a palmar en breves, ¿no? Oye, deja que te dé agua. ¡Estoy bien! Sí, vamos. Estás para chope. Cas, parece podredumbre. Pero nunca había visto un caso tan grave. ¡Estoy bien! No sé por qué todo el mundo... Tenemos que llevarla a la base. Y rápido. Solo puede ayudarla la médica. Pongámonos en marcha. Antes de que oscurezca. Es la peste esa que había en el Sekiro. Aunque también veo así como un poquito de hongos y de cosas hierro. El metal más atemporal del mundo. Vale. Cargando, ¿no? Debería bajarle algo de gráficos porque estoy viendo tironcillos. Pero bueno, da igual. Yo creo que se ve bastante bien. Y los tironcillos pues los tanqueamos, ¿no? Ostras, ese parece de otro juego. A la hora. Madre mía. Este es Riggler. Llámame Riggs. Te tengo encanto. ¿Y qué le van a hacer para quitarle eso? Cuidaremos bien de ella. La base 13 te da la bienvenida. Oye, no te preocupes. Riggs tiene razón. Se pondrá bien. ¿Tú estás bien? Solo me duele la cabeza. Clementine. Deja que te traiga un poco de agua. Todo lo soluciona con agua este tío. No estás bien. Estoy bien. Descansa. Hasta lo otaku. Es el alcalde de la base. Así que cree que está a cargo de todo y de todos. Escucha, voy a hablar con Ford y luego descansaré un poco, ¿vale? He llegado a estar muchísimo peor. Bueno, viajante, tu amiga se pondrá bien. Soy Bo Ward, y esta es la base. Es Bo. Debes de haber recorrido un largo camino. La raíz mengua y todo eso, pero sigue siendo peligroso. ¿Qué hacíais ahí fuera? Ah, que también tiene el rollito de rol. Os estábamos buscando. Bueno, la base. El lugar donde vengo no era seguro, pero vamos a hablar de un sitio que sí lo era. Bueno. Aquí podrás estar a salvo todo el tiempo que quieras, caminante. No era consciente de que se supiese lo que hacemos aquí. Es agradable, la verdad. Oye, pregunta por ahí si necesitas algo. Ah, empieza con Ford. Seguro que le gustaría conocerte. Pero la cosa es... ¿Esto qué es? ¿Como un Monster Hunter donde esto es la base y nos irán mandando a hacer misiones? ¿O es un Souls? Pero con disparitos. Que claro, si no tengo pretexto del 1. Ah, que se puede plantar cosas aquí. No tengo nada que plantar. Imagino que ahí se plantarán movidas de curación y cosas así. Unos tomaticos. Deberías hablar con Ford. No lo llaman el fundador, porque sí. Vale, pues vamos a hablar con Ford. Llevo un tiempo queriendo decir que... ¿No se puede josear algo por aquí? Exactamente igual que Brad. Perdona, ¿qué querías decirme? Esta
Nos han ignorado. ¿Has visto un pájaro? ¿Una gaviota? ¿O algo así? Ah. Un punto de rasgo disponible. ¿Y qué hago con él? ¡No! Vale, me ha gastado una bala. A ver. Rasgos. Aumenta la salud máxima en 0. Aumenta la resistencia. Aumenta la regeneración. Bueno, generación de energía modificado. ¿Esto qué es? Lo de la energía no sé lo que es. Cooldown de habilidades. Vamos a tener magias y cosas raras. Ya veremos. Vale, Ford ponía que estaba por ahí arriba. ¿Será este tío? No aparece. Está por aquí a la izquierda. Corre, corre. Esto no es discutible, Clementine. Te vas a quedar y no se hable más. No recuerdo haberte pedido permiso. Este es Ford. Ya lo hablaremos más tarde. Fuera de mi camino. Aquí está. ¿Qué tenemos aquí? Ah, caminante. Por supuesto. Wallace dijo... Sí. Justo a tiempo. Siento que hayas tenido que ver algo así. Pero ya sabes cómo son las cosas. Las familias se pelean. Andrew Ford, me alegro de conocerte. Esta es la mejor respuesta, ¿no? Supongo que mi reputación me precede. Pensé que eras una leyenda urbana. Ah, soy tan real como un dolor de muelas. Seguro que tienes muchas preguntas y además yo tengo que pedirte un favor. Así que vamos al grano. Empieza tú. Si de verdad eres Ford, que construyó este lugar, ¿cómo puedes estar vivo? ¿Estabas esperándome? Me gustaría saber más sobre la gente que vive aquí. Eso es todo bien, por ahora. Caminante. Tú ya has tenido tu oportunidad. Ahora me toca a mí. Este anciano necesita la ayuda de alguien joven y capaz. Habla con Wally. Lo encontrarás en los muelles. Después, prepárate y reúnete conmigo en la... Sí, tiene pinta de que va a ser rollo Monster Hunter. Una historia. Vale, pues vamos a hablar con el man ese, el Wallace. ¿No hay algún botón para que te aparezca en el mapa dónde está Wallace? Esta tía nos mejorará las armas, ¿no? De verdad, por Dios y por mi madre. ¿Te ha enviado Bo aquí o has venido por tu cuenta? Bingo, soy McCabe y me gusta ir a lo mío y centrarme en mi trabajo. Mi trabajo consiste en trastear con armas y modificarlas. Esa es. Y eso ya es más información de la que me gusta dar. ¿Capichi? Pues me marcho. No es personal, pero no me gusta que me distraigan cuando me concentro. Vale, esta va a ser la típica tía que te mejora las armas. Pero, escucha, está claro que no eres como la mayoría de los que pululan por aquí. Así que te propongo un trato. Si encuentras algo interesante en tus salidas, tráemelo y veré si puedo usarlo para... Ah, y si le dices a alguien que me he portado bien contigo, te rajo. Vale, esta es la típica tía que nos mejora las armas, como en los Monster Hunter y demás. O la herrera del Dark Souls. Es que todavía no tenemos contexto. No sabemos si vamos a ir a misiones. Si vamos a misiones y luego regresamos aquí, es pillar misiones todo el rato, es un Monster Hunter. Y si de lo contrario nos dejan libre y luego podemos volver aquí cuando queramos, es más rollo Dark Souls. Fijaros las tonterías. Pero de esas tonterías depende el tipo de juego. Vale, ¿dónde está Wallace? Este que es un vendedor. Saludos, mis disculpas. No se me dan bien las caras, Basultek. ¿Quién o qué eres? Oh, qué novedad. Pensé que te había visto antes. Pues no. Me cuesta distinguir a los Basultek sin pezuñas ni cuernos. Soy Sa Israkzaduel.
Vaya nombre. Mi nombre Pasutec es Duel. Vendo cristales de mi mundo. Hacen que los Pasutec sean más rápidos, fuertes y poderosos. Los ayudan a derrotar a sus enemigos y los precios son bastante justos. O sea, vamos a tener habilidades especiales como las tenía el tío este del Evil Within. No, Evil Within no. Evil Within era el del tío ese que se fue de Capcom. Que decía, bueno, si sacáis los Resident Evil en alguna consola que no sea de Nintendo, me voy de la empresa. Y se fue de la empresa e hizo The Evil Within. Evil West, es a lo que iba. Calidad inmejorable. Ni siquiera en Jaysa. ¿Jaysa? Vale, los PNGs repartidos por el mundo son una base 13. Y por la base 13 pueden emplear para fabricar objetos, modificadores de armas, armas de jefe. ¡Oh! Vale, es como la tía esta del Elden Ring, que si vas con el alma del boss, te da a elegir si quieres hacer tanto el arma como la armadura. Y solo podías tener una de las dos cosas. Fabricar. Mejorar. Claro, de esto tendré entre cero y nada, ¿no? Chatarra. Vale, la chatarra ya sabemos que es para esto y mejorar. Algunos personajes te pueden mejorar las armas con materiales encontrados en el mundo u obtenidos al derrotar enemigos. Es esencial mejorar tus armas a la hora de enfrentarse a los enemigos. Vale, pero esto es lo típico. Como son Souls, no sabes... No sabes cuáles son las mejores armas para mejorar. Vale, necesitamos encontrar a Wallace. Que por lógica tiene que ser más para allá. O por aquí. Ahí está, ahí arriba. Vale, pues vamos a hablar con Wallace. Estaría guapo encontrarse algún cofre o algo así de camino. A ver, optimizado para PC, está muy bien optimizado el juego este. Si me lo está moviendo con esta patata de ordenador, bueno, de ordenador no, de gráfica concretamente. Te veo, caminante. Yo también te veo, colega. Esperaba Ford, aunque no sabe que ha estado esperando. Cree que necesita ayuda, pero es ella quien la necesita. Ya lo sabes. Y no. Lo siento, no debería contártelo. Las cosas se complican cuando las digo. Soy Wallace. ¿Te lo he dicho ya? Probablemente. La visión, ¿sabes? Lo siento, imagino que también lo habré dicho ya. Tienes un camino por delante. Eliges el primer paso aquí, pero tu camino puede cambiar si así lo deseas. ¿Cómo? Vale, nos están dando un rol médico. Se especializa en la supervivencia con curaciones mejoradas. Pero esto es para curarte a ti o para curar al equipo. Vale, ¿qué más cositas hay? Cazador. El cazador se especializa en el daño a distancia y los disparos de precisión. ¿No hay alguno que vaya a melee? A corta distancia, en una mayor capacidad de supervivencia. Habilidades... ¡Ostras! Que cada uno tiene sus habilidades. ¿Esto qué es? ¿El League of Legends o qué? Con cooldown... Este no me interesa en nada. Este imagino que será el que se pilla a todo el mundo, porque se parece al del Evil West o al de Wrath Steel 2 de Nintendo Wii. Pistolero, se especializa en el daño directo. Vale, daño directo no me digas más. Todo el mundo va a querer daño directo. El manejo de las armas de fuego y la conservación de munición. Habilidades. Esta es una muy buena opción. Vamos a lo populista. Y pillamos el daño. Sí, ahora tiene mucho sentido. Y me dan la armadura entera. Tienes razón, por supuesto. Tu camino aguarda.
Diles a Brabus y a McCabe que te envío yo. Ellos tienen lo que necesitas. Son el siguiente paso de tu viaje. Adiós, caminante. Vale, pues ya somos Red Steel. Claro, aquí el problema es que... imagino que estos serán como las clases de los Dark Souls, pero solo puedes elegir una y no puedes cambiar, o sea, la habilidad no depende de los puntos que te subas, sino que depende de las habilidades, de la clase y todo. O sea, en el Dark Souls lo único que cambiaba de las clases es cómo inicias con los puntos de stats, ya sea más resistencia que otras clases o tal, pero aquí en este no. Aquí cada clase tiene unas habilidades especiales que imagino que no puedes aprender si eres de otra clase. Ella no recuerda el mundo antiguo. O sí. En el caso de poderlas aprender, pues estaría incluso más guapo. Pero bueno, ya iremos viendo. No le sé mucho a este juego, imagino que vosotros tampoco. O si le sabéis, pues dejadme en los comentarios algún consejillo. O simplemente decirme cuál es la mejor clase y le damos. Vale, aquí tenemos dos NPCs que nos va a enseñar a pegar tiros, ¿no? Fangoso entre el chico que habla con la raíz. No me fío un pelo de Wally, pero tampoco soy tan tonto como para cabrearlo. ¿No ha sido más específico? Sí, ya. Bueno, ese chico está loco, pero no es estúpido. Y veo que tu equipo es... escaso, cuando menos. Si pregunta, dile que te he dado esto. Gratis. Riggs no va a parar de comerme la oreja si no te envío. ¡Oh! ¡Hacha reciclada! En fin. Ve a ver a Riggs. Dile que puede hacer lo que le venga en gana. Vale, ese va a ser nuestro arma a melee, a ver. Vaya, un ser fangoso en todo. Solo te estoy vacilando. También me aseguro de que hay mucha gente a la que no le mola, ¿eh? Yo antes... Quita, hombre, que no quiero hablar contigo. Puede que las no hagas nada que haría. A ver. Me tocará ir a por ti. Vale, esta es la armadura nueva. Salud tal, no sé qué. Amuleto. Anillo. Bueno, 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 bueno. La cantidad de horas que se le puede echar a esto, ¿no? Daño 32. Claro, tengo dos escopetas que son iguales, ¿no? Claro, ¿y cómo sé la que tengo puesta? Ah, porque ya se las ha equipado directamente, ¿no? ¿Cómo se golpeaba a Mel, eh? Creo que era el B. Pero tiene que haber enemigos. Ah. ¿Y para cancelar? Tiene como mucho cooldown, ¿no? ¿Ahora qué es esto? Lo dices en serio, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué cojones es ese viaje? Bueno, eso lo explica todo. Cuando ese cabeza de alcornoque se mete en algo, se lía parda. Si Ford está involucrado, vas a necesitar toda la ayuda posible. Bueno, a ver. La única razón por la que me incordian es porque soy buena con el martillo. Así que puedo modificar tus armas o encontrar un uso más creativo para él. Una cosa... Dicen que has encontrado algo raro en tu excursioncita de antes. Igual podría hacer algo con ello. ¿El que he encontrado? Los cristales y la chatarra y todo eso. Fabricación de equipamiento y modificaciones. Fabricar. ¿Qué puedo fabricar? ¿Esto qué es? Lanza una carga útil que explota. ¿Esto qué son? ¿Consumibles? Es que no lo sé. Ah, vale. Esto es lo de la raíz, ¿no? Disparo de chatarra. Esto no me interesa. Sería como disparar nuestros materiales.
buff, esto igual sí, ¿no? Y de comprar, ah, se puede comprar. Que es lo mismo, ¿no? O sea, podía fabricar y comprar lo mismo. Eso te ayudará en cualquier viaje que te encarguen. Pero dile a Wally que sea más. Vale, podemos imbuir en fuego nuestros disparitos. Hemos terminado, ¿no? O necesito el martillo otra vez. ¿No tiene las armas colgadas en la mochila como en The Last of Us? Yo aquí siempre haciendo comparaciones, pero nunca mal. Voy a ahorrarte algo de tiempo, a ver si dejas de darle al palique. Pues si la que está hablando es ella. Entonces vino un desconocido, el nómada. Ya habrás notado que aquí todo el mundo tiene un mote. El caso es que el tío consiguió detener a la raíz. Ahora vivimos en estos edificios de aquí. ¿Eso te lo aclara? Y yo no me complico la vida. Así tengo menos de lo que preocuparme. Ajá. Bien, eso es todo. Adiós. No quiero más fabricaciones. Hola. Así es, pero todos me llaman Riggs. Intento mantener a la gente a salvo. Mi especialidad son las mejoras de armas y armaduras. Hablando de eso, Bob me ha dicho que podrías necesitar ayuda para hacerte a la situación. Que no te dé apuro, pide lo que necesites. Aquí fuera nos ayudamos entre todos. Incluso McCabe. Imagino que no ha sido muy específico sobre la razón. Sí, típico de Bravus. Ya. Bueno, tengo unas habilidades bastante concretas. Creo que sé a qué se refiere. Pásate por aquí cuando quieras mejorar el equipamiento. Pim 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 pim. Vale, esto aumenta el daño. Esta pistola era una caca, ¿no? En comparación con esta. ¿La podemos mejorar? Sí. Vale, vale. Ojo con las armitas, que tiene este personaje. Cuídate mucho. Vale, ahora me interesa más llevar la pistolita. Y esto también pega a melee. Vale, pues perfecto, ¿ahora qué? Un punto de rasgo disponible, pero un punto es como nada, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? ¿He visto algo por aquí? No. Vale, casualmente ahí está el Ford. Argeisa. Todo preparado. ¿Salimos ya o...? ¿Hay algo que quieras hacer primero? Vámonos. Así me gusta. Venga, sígueme. Vámonos, Atomos. Vale, imagino que esto ya será la primera misión seria del juego. Después de una horita de tutorial. Plim, plim, plam. 48 minutos, concretamente. Yo creo que la cinemática estaba yendo un poco como al cool, ¿no? Aún recuerdo este olor. Esto era un centro de investigación de vanguardia. Aquí hicimos cosas con las que nadie soñaría. Madre ni mía. Antes, ni ahora. Yo estoy flipando con cómo se ve. Todo nuestro trabajo, no supimos que eran las piedras hasta que fue demasiado tarde. ¿Las piedras? Las piedras del mundo. Cristales rojos. Final Fantasy. Puede ser. Nos dejan ver otros mundos, incluso viajar a ellos. Así que, ¿qué hicimos? ¿Esconderlas y esperar que los soviéticos no encontrasen otras iguales? No. Quisimos saber todo lo posible sobre ellas. Era una cuestión Final Fantasy. De seguridad nacional, de orgullo. Así que, sí. Abrimos la puerta y la atravesamos. Pero algo estaba esperando al otro lado. No pasó enseguida. De hecho, los habitantes de los mundos a los que viajamos no podían seguirnos. Pensamos que estábamos a salvo. Pero sí, la raíz encontró una manera. Después de eso,
Bueno, ya no sé, seguramente nos esté contando todo el lore del primer juego. Yo voy a investigar todo. Cerrada, ¿eh? Bueno, esta es mi casa. Vamos. Pedí a él unas cuantas cosas para que las tuviera cerca en caso de emergencia. Ah, y las escondería por aquí. Ostras, ha dado toda la vuelta el man. Seguro que estaba eso cerrado. ¿Dónde las escondiste? No me fío. Ah, hace falta una llave, vale. Supongo que a eso vamos, ¿no? A buscar las llaves. ¿Aquí? ¿Aquí que hay una hoguera del Dark Souls? ¡Oh! Caja de cerillas. Esa cosa roja la llamamos Corazón del Dragón. No preguntes por qué. Llévatela. Puede que la necesites. Vale, esos son los estus, supongo. Venga, vamos. Vale, ya he gastado una a lo tonto. Siempre hay que probar. No hay nada más por aquí. Imagino que se repondrán, ¿no? Habrá hogueras. O su equivalente en este juego. Igual es una silla o lo que sea. En el Taimisia eran sillas, ¿no? Ahí estás, date prisa. Calla. ¿Y yo para qué quiero utilizar? Oye, mira la caja de cerillas que has encontrado. Tengo una corazonada. Ah. Hay que abrir la puerta. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Vale, vale. Se pueden examinar los objetos como en el Resident Evil. Eso es... la piedra del mundo. Sí. O parte de ella. Cada fragmento es tan útil como el todo. Vale, los guardaderos van a ser piedras. Cuando murió Hasgard. O meteoritos. Como le dije a Ellen entonces, esa maldita cosa es más peligrosa que útil. Sí, tiene pinta de que en vez de hogueras serán esas piedras. Ay, olvídalo. ¿What? Bueno, a ver si ha funcionado. ¿Para hacer qué exactamente? OMG. Hostia puta. Ala, vídeo en amarillo, solo por eso. Tantos años. De aquí es de donde se sacaba el cincel en el God of War, ¿no? Me pregunto si el Andrew Ford que primero tocó esta piedra llegó a regresar. Claro, esto... regresa. Dile a Bob que entierre este lugar. No que lo cierre, sino que coja explosivos y lo entierre en una tumba de hormigón. Más peligrosa que útil, caminante. Recuérdalo. O sea, las piedras estas te llevan entre dimensiones, ¿no? ¡Ford! Y lo difícil es volver a la tuya. Se va a cabrear. Supongo. Lo ha conseguido. La ha despertado. Clementine. ¡Eh! ¿Te ha dicho cómo utilizarla? Quiero saberlo. El fallo del sistema es inminente y ha comprometido el núcleo. Se necesita la utilidad. Iniciando la adquisición. ¡Ayuda! ¡Clementine! ¡No me sueltes! Homer. Vale, se llevan a la princesa Zelda y hay que rescatarla, ¿no? De eso va el juego. ¡Clementine! ¡Mierda!
¿O era la princesa Peach? ¡Mierda! ¡Mierda! No, 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 no. No lo hagas. No lo hagas. Esto es una estupidez. Vale. Raíces de sangre. Esto es para curarse, ¿no? Ya lo hemos visto. Pues no sé, un poco raro, ¿no? Claro, tampoco tenemos contexto del 1. Ni sabemos qué son esas piedras, pero... Punto de control, vale. Conjunto armadura ancestral. Descansar en los puntos de control te permite recuperar munición y reliquias. Pero conlleva que vuelvan a aparecer todos los enemigos básicos del territorio. Dark Souls. ¿Esto qué es? ¡Ah! Conjunto armadura del vacío. Paquete de superviviente. Pues vale, gracias. Imagino que ya empieza el juego, de verdad. Esto es una puerta que necesita algo para poderse abrir. Vale, pues imagino que será así, ¿no? Los munditos estos. Se ve bastante bien. Sí, pero este sitio me da mala espina. Aquí tiene que haber un enemigo. ¡Oh, un cofre! Chatarra, hierro, tal, no sé qué. Vale, vale. Que se me hace raro pegar con el gatillo. ¡Ostras! ¿Esto qué es? Te meto así un paca plus que flipas. Un ser Paxultec. Hacía mucho que no se veía a nadie diferente de los Pam. Por Jaisal. ¿Estás bien? La pestilencia se apodera de mí. ¿O acaso ya es parte de lo que soy? Ha pasado tanto tiempo que la diferencia apenas importa. Pero un ser Paxultec, ¿cómo has llegado aquí, a Jaisa? Vamos a darle todos los detalles, ¿no? Porque así somos. ¿Un cristal rojo? Los he visto en mi inquieto letargo. La pestilencia piensa en ellos a menudo, sobre todo en las piedras de la tierra de los Paxultec. Soy Videl de los Bound. Cuando este mundo era joven, los Pam prestaron servicio a las cosas verdes y en crecimiento. Ahora, los Pam traicionan al mundo. Y el mundo, el lobo, traiciona a los Pam. Vale. Los de tu especie rara vez caminan por esta tierra. Los Paxultec, al parecer, solo vienen en momentos de gran cambio. Primero, los Creel. Luego, el llamado Ford. Ni siquiera nuestro dios, el uno de muchos, pudo resistir ante los Paxultec. ¿Cómo? El viajete ese mató al dios. No. Ese no fue Ford. Al Paxultec que mató a nuestro dios se le apodó el Destructor. Suena a Final Boss. Al Paxultec Ford se le apodó el Azote de la Emperatriz. Mucho texto, ¿no? La Emperatriz no ha estado en Jaisa en una generación. No, desde que vino otro a liberarlo. Un cambio, como he dicho. Sin embargo, en la misma generación, he estado atrapado aquí, con los ojos abiertos a la inmunda pestilencia, pero ciego al presente. ¿Quién puede decir lo que ha ocurrido en ese tiempo? Por desgracia, sé poco más. Sin embargo, hay mucho por saber. Jaisa oculta muchos secretos en su abrazo. El saqueador. Plaga de los Pan y corruptor de la plaga de los Pan. El lobo lo caza todo, pero a él no le dan caza. Para vergüenza de los Pan.
El saqueador inmortal, antaño parte del equilibrio, ha dejado de lado este mundo y ha jurado lealtad a la pestilencia que destruirá todos los mundos. Y la cierva roja, que mantuvo a raya al saqueador durante muchísimo tiempo, lleva una edad sin ser vista. Si buscas salvar tu propia vida y tu mundo, Paxultec, debes cazar al saqueador y acabar con él. Mucho. No lo he dejado claro. La bestia está. No me estoy enterando de nada de lo que dice el tío este, pero bueno. Vive. La bestia no está sola. Los Leymir se han entregado a su servicio. Muchos Leymir, antiguos sirvientes de la Emperatriz Eterna, se han dejado seducir por la lengua sangrienta del saqueador y han traicionado a los Pan. Cuidado, Paxultec. Lucharán hasta el último aliento de la bestia. Puedo asegurarte, Paxultec, que no será así en absoluto. ¿Comerciar? Tal vez. El dinero me sirve de poco, por razones obvias. Pero otros podrían encontrar valor en lo que dejes aquí, Paxultec. Toma lo que quieras, Paxultec. Pero deja algo que consideres de igual valor. Un sacrificio por el equilibrio y un regalo para los Pan. ¡Ostras! Vale, ya empezamos a negociar. Eso está bien. Obtienes un 20% a todo el daño cuando la salud está por debajo del 100%. Impide que el portador se cubra más del 50% de salud máxima. Y reduce todo el daño recibido en un 10%. Esto no me interesa, eso está claro. Previene la plaga podredura. Esto igual sí me interesa. Pero no tengo. O sí. Dale un buen uso. Volveremos. Incluso cuando tu propio regalo resuene en el mismo cielo, Paxultec. Volveremos porque seguramente la plaga. Ah, vale, se equipa directamente. La plaga esa la pillemos en algún mundo de estos. Y no nos interesa. Así que más vale tener que no tener. Vale, pues necesitamos más chatarra. Para comprar todo. A ver. Achuru, 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 pachuru. Perdón. Que uno estornuda de vez en cuando y. Y me sale la Lola Flores. De dentro, o Rosario Flores, como se llame. Muy bonito. Lo que no sé yo es hasta qué punto nos interesa romper jarrones y demás, porque no sabemos si va a haber mucha más chatarra. Creo que en el jarrón de antes hemos tenido suerte y ya está. ¿Esto qué es? Bueno. No era algo bueno, como es obvio. No puedo pasar por allí. No es open world. Vale, eso lo he usado sin querer. Que lo sepan. Quiero ver el mapa en 3D. ¿Cómo se mira el mapa en 3D? Vale, podríamos volver a la piedra aquella. Para enmendar el error de haber gastado un corazón de esto del Zelda. O buscar una nueva piedra que haya más adelante. Porque imagino que habrá, ¿no? Son las hogueras de este videogame. ¿Eso es un enemigo o es un enemigo? ¿Enemigo o amigo? Matamos al Bambi. Bueno, al Bambi no hace falta, pero a esto seguro que sí. ¿300?
Me quitan como mucha vida, pero imagino que es por la dificultad, ¿no? O sea, no tiene sentido que me quiten tanto. Bueno, ya hemos cagado del todo. Creo que lo sensato va a ser volver. Oye, ¿la música por qué? Hay un boss. Tiene toda la pinta, así que yo me voy a pirar. Vamos a ir a recuperar los estus. Madre mía. Sin estus no podemos luchar. Oye, la música es demasiado épica, ¿no? Para ser un enemigo normalucho. Le quito entre cero y nada. Igual me lo puedo hacer, ¿no? Aunque si va a respawnear, no sé yo. No pinta bien la cosa. No. De hecho, estamos a un golpe de Moria. ¿Nos ayudará el man este? Supongamos que no. Ahora que no me deje usar la piedra esta. Diga eso de... Hay un enemigo muy cerca. No en combate. No estoy en combate, por Dios. Pues claro, ya sabemos que en estos juegos el combate depende de la música. Efectivamente. Eso era lo que iba a pasar todo el rato. Has muerto por primera vez. Bueno, por lo menos me dejan aquí. Oye, ¿y mis almas, mis puntos y mis cosas? No se pierden. De haberlas perdido, deberían estar aquí, ¿no? Me han matado aquí, justo. Voy a intentar subir los niveles esos. No sé si se sube aquí. O es desde el menú, no lo sé. ¿Cómo que cambia de arma? Tiene pinta de haber mucho mapa, ¿no? En este videogame. A ver, rasgos. Podría subirle vida, resistencia. Espíritu. Aumenta la generación de energía. Igual esto. Un poquito de cooldown. Y hemos puesto ahí un punto. Y otro punto de vida. Que no es mucho, pero menos es cero. Claro, no tiene pinta de que pueda recuperar mis almas, entre comillas. No he visto ninguna marca en el mapa que me indique que ahí están mis almas. Claro, no hay almas. ¿Qué almas te van a quitar? Si no hay. Vale, por aquí estaba el boss, ¿no? Aunque primero tiene que aparecer un montón de minions. Ahí está. Mierda. Hay que aprender a esquivar mejor, ¿eh? Ah, se pueden pegar entre ellos. Ya se escucha el boss. Bof.
Bueno, ahí hemos tenido skills. ¿Se le puede hacer backstab o mierdas? No lo sé. Oye, me ha matado, no puede ser. Me estaba curando. A ver, fácil no iba a ser, ¿no? Vale, la pistola quita mucho, pero igual necesitamos más capacidad de munición o algo así, porque estamos más recargando que usando la pistola en sí. Pues nada, a correr otra vez. ¿Quién me mandará a ponérmelo en difícil? Pero bueno, imagino que sería la experiencia de videojuego más real. Si el juego me recomienda cambiar de arma, será por algo. Vamos a darle un par de tries más y si no, pues lo dejamos por aquí. Que como primera toma de contacto, no está mal. A ver, ¿puedo pegarle desde aquí? ¿Qué ha dicho? Ven que te lo explico. Pegamos más con el rifle este, ¿eh? Los bambis darán algo. No había como muchísimos enemigos aparte de estos dos. ¡Ostras! Ese enemigo es nuevo. Vale, disparitos en la cabeza. Este nos tiene que dar mil maravillas, ¿no? Bueno, al menos se ha acabado. Pero ese no era el boss. El boss era otro, diferente. O cuando te mata dos o tres veces se transforma en otra movida. No lo sé. ¿Por qué esa escalera se parece a esta? Bueno, por lo menos sabemos que el rifle pega un poquito más. Debería haber mejorado el rifle y no la... y no la pistola, pero bueno. Lo que pego. Pero bueno. Cúrate. Viene otro boss. No preguntes cómo lo sé. Yo me piro de aquí. Vale, hay que romperle la cosa del pecho. Y eso porque me da si estoy esquivando. Ay, muertísimo.
Claro, ahora me da como no sé qué avanzar. ¿No se pueden recuperar los estos? Deberíamos avanzar a lo loco hasta encontrar otro punto de guardado y ya está. Sin mirar atrás, es que no podemos hacer otra cosa. Un cofrecito aquí, tal, no sé qué. Vale, más enemigos. En principio ni los veo, ¿no? Ha habido crítico. Pero bueno. Nos van a poner, vamos, fino filipino. ¿Cómo me van a matar, en breve? Dime que hay otra piedra por aquí para guardar. Que no la va a ver, pero bueno. Que vienen, que vienen. Nada, un escupitajo y estoy muerto. Así es. Pues nada, lo voy a dejar por aquí. Has muerto. No sé hasta qué punto esto se guarda solo, pero bueno. Voy a tocar la piedra y confiemos que esto se guarde. Así que nada, esto ha sido Remnant 2. Tiene recursos suficientes para mejorar un arma. Mejorar las armas ayudará a superar retos cada vez más difíciles. O sea, debería volverme a la tienda a mejorar las armas. Bueno, eso ya lo veremos. Siempre y cuando os mole el video game y dejéis like. Como siempre. Así que un saludo a todos, cracks, y hasta la próxima.